pasen al séptimo taller de convivencia de alumnos de infantil que hoy se ha celebrado en otro instituto, el de Padrenda, en el concello urensano de Crespos. Hasta aquí se han desplazado los niños y los profesores para pasar un día divertido y hacer amigos. Vinieron los coles de, bueno, nosotros, Padrenda, vinieron Maside, Dacón, la unitaria de Dacón, Asneves y Crescente. Este intercambio nació hace 7 años y es una forma de intercambiar experiencias sin dejar de aprender como lo harían en el cole, eso sí, de una forma mucho más divertida. Aquí contaselles un conto donde los protagonistas Xurxo e Sabela conocen a una familia energética e onde lle explican todo tipo de enerxías. Logo vais a concretar máis en cada un dos talleres cada unha das enerxías. E despois temos o taller de onde se concreta o taller da eólica, que ten unhos paneles onde se explican os distintos tipos de muiños de vento. Teñen tamén, fan unhas actividades para ver a importancia que ten o vento. Logo noutro sería xeotérmica, que aí farían un volcán e verían a importancia da xeotérmica e tamén da biomasa, que aquí temos un vermicomposteiro nesta que, bueno, ten relación con ela, traballan a biomasa. No seguinte hai un taller de psicomotricidade tamén onde teñen relacionado para que os nenos aprendan sobre o reciclaxe. Importante que é o mismo que traballamos en todos os anos, todo é respecto ao medio ambiente. O primeiro, bueno, houve anos cando fora dos incendios, pois que traballamos o dos incendios, foi o primeiro ano polo que empezamos. Cada un, pois ten distintos talleres, traballamos a auga, o gasto enerxético, o aforro enerxético, cada ano foi algo relacionado co medio ambiente. Muchos talleres e cada niño elige su preferido. Gimnasia, el volcán, que el sol se enciende con la electricidad. El chocolate. Que las liebres pasaban a recoger la comida. Estoy poniendo papel de pata aquí. Mi calculadora. En un volcán y en esto. El mal tiempo de hoy les impidió hacer los talleres al aire libre, pero no que se lo pasaran a lo grande y que hicieran amigos que quién sabe si serán para toda la vida.